el Estado para la elaboración de los expedientes de la regularización de los predios que se han venido comentando. Por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, mantenemos 16 compañeros y 7 unidades en la zona afectada. Y por parte de la Secretaría de Infraestructura, gobernador, tenemos 591 viajes de 7 metros cúbicos, 664 viajes de 14 metros cúbicos de escombro. Y el día de ayer ya se concluyó el tema relacionado a este asunto del escombro y ya se procedió a retirar la maquinaria. Finalmente, por parte de Protección Civil, se hicieron 60 notificaciones más que se encuentran viviendas en esta zona de riesgo, dando un total de 271 en el ducto, abarcando desde la calzada del Conde hasta la vía del ferrocarril. Y por supuesto, gobernador, también medios de comunicación de parte del gobierno de la ciudad, quiero pronunciarme por esta oportuna investigación y detención ya de los presuntos responsables por parte de la Fiscalía. Celebro por parte del gobierno de la ciudad y siendo los habitantes del municipio de Puebla los afectados, la actuación del fiscal de la Fiscalía y por supuesto del gobierno estatal, encabezado gobernador por ti, a este trabajo que por supuesto a nosotros también nos afectó y que debe llegarse hasta las últimas consecuencias, como lo has mencionado. Así que celebramos esta actuación también, gobernador.